El turismo accesible tiene como finalidad la inclusión de todas las personas en el uso y disfrute del tiempo libre y del ocio, lo que serían las actividades turísticas. En este caso, lo importante es mencionar que no solamente es para las personas que cuentan con una discapacidad física, sino para todos los tipos de discapacidades, ya sean permanentes o temporales. Todas las personas a lo largo de su vida pueden sufrir algún tipo de discapacidad y eso no es un limitante para que puedan desarrollar el turismo. Por lo que la Dirección de Turismo está sumamente comprometida en el trabajo de estas acciones. Es importante decir que es una de las únicas capitales del norte argentino que cuenta con la distinción de directrices de accesibilidad, lo que significa el compromiso y la dedicación para la eliminación de las barreras en el destino turístico San Salvador de Jujuy. En este caso, trabajamos con todo el equipo técnico y todo el equipo de la Dirección de Turismo en la eliminación de estas barreras en el destino. Para ello se realizaron folletería en braille, implementación de códigos QR, videos turísticos subtitulados, a la accesibilidad en las oficinas de información turística, capacitación al personal de toda la dirección en lengua de señas, en atención a personas con discapacidad. Se están confeccionando planos hápticos y maquetas hápticas sobre el centro de la ciudad para que puedan ser reconocidos mediante el tacto. Se trabaja también en forma articulada con otros sectores tanto de la municipalidad como de la provincia e incluso de Nación para el desarrollo del turismo accesible. La Municipalidad de San Salvador de Jujuy cuenta con diferentes espacios turísticos y culturales que obtuvieron la distinción en directrices de accesibilidad en servicios turísticos. Este es un programa del Ministerio de Turismo de Nación que brinda las pautas para que un destino o los espacios turísticos de un destino sean accesibles para el uso de todas las personas. En este caso, la distinción la obtuvieron la Oficina de Información Turística de la Terminal, la Oficina de Información Turística Paseo de los Artesanos, el Centro de Interpretación del Parque Botánico, los Centros Culturales Héctor Tizón, Cine Celec y Éxodo Jujeño. La idea es continuar fortaleciendo las acciones que ya se desarrollaron e implementar nuevas, introducir nuevas tecnologías que facilitan la comunicación, como por ejemplo cartelería con códigos QR o también la colocación de un plano háptico en el centro del centro de la ciudad que puede ser reconocido mediante el tacto, lo que facilita también la comprensión y la dirección del espacio. Lo que es importante destacar en estas acciones que mencioné es que no solamente son para personas con discapacidad, sino justamente es la inclusión para todos. Están aptas para todo tipo de público. Se trabaja o se intenta trabajar en todas las discapacidades. Si bien es importante decir que es un camino largo de recorrer, lo importante es el trabajo coordinado y articulado de todos los sectores y de toda la sociedad para lograr la inclusión plena. Ese es el objetivo final que tiene la Dirección de Turismo en cuanto a la accesibilidad turística y son las acciones que se realizan a diario.